salía aquí debajo, que se llama Alex. Ya que no voy a estar en este momento aquí, va por él. Llama cuando quiera, Adri. Que vaya por ahí. Que el señor le dé mucha salud. Vamos a verlo todo por igual, valiente. ¡Échale! ¿Cómo estáis?
mira. Atento a mi trasera de verdad, ¿eh? ¡Hasta ahí! Está con nosotros Miguel Ángel Sánchez, que es contraguía. Muy buenas tardes. Adrián Sabio, capataz. Buenas tardes. Y María Martos, que es la cantadora. Muy buenas tardes. Bueno. ¿Cómo fue en esta ocasión, este año? ¿Cómo ha ido ese cortejo? Pues este año bastante bien, la verdad. El año pasado tuvimos un sustillo ya con el tiempo, pero este año el día perfecto. Todo muy bien. ¿Cuántos años lleváis ya con esta iniciativa? Pues este año han sido... El noveno. Vaya cambiando, porque se creó como una cantera para el paso principal, que es del Gran Poder, y poco a poco vais pasando. Los más pequeños van entrando y los mayores van pasando ya al grupo, al Gran Poder, ¿no? Exacto. Uh-huh. Miguel Ángel, ¿cuál es la función del contraguía? Ayudar, capataz en todo lo posible de la parte de atrás del paso. Uh-huh. Y estábamos diciendo al principio, antes de empezar, canta ahora, no es que vayas cantando. ¿Cuál es tu función dentro del paso? Pues ir mandando los pasos conforme la marcha te los pide, sobre todo animar a la gente para que todo el mundo vaya contento y feliz. Uh-huh.